Voy a jugar con el gran Akazajajajajam. A ver qué pasa. A ver si sale bien esto. Es que ahora no hay actividad. Hay como que tiempos para pedir códigos. Ay, pues no tenía ni idea, macho. El punto es mover a la comunidad de Hearthstone. Es que por mucho también que intenten moverlo, yo qué sé. Eso realmente también, en lo de mover la comunidad, tendría que preocuparse un poco, yo qué sé, de Blizzard, de no solo apoyar a los mismos de siempre, porque yo creo que al fin y al cabo todo esto de los códigos siempre es básicamente casi a los mismos. Muy buenas, Minor, bienvenido al canal. Bienvenido a la tertulia de Razor. Hoy la partida está pasando a un segundo plano, creo, un poco. Yo estoy jugando al Pokémon de la Nintendo DS mientras te veo. Mira mi nivel de ser free. Madre mía, yo no juego al Pokémon desde que estaba el Pokémon rojo, azul y verde, macho. Vale, voy a llevar esto. Ay, esto me mola. Venga, sí, me lo llevo. Es bueno tener esbirros en juego. Nos metemos ya esto, venga, sí, me lo meto ya. Y esto aquí, os sigo leyendo. Ya, pero 7000 suscriptores en YouTube, yo creo que son muy pocos. A ver, a lo mejor siendo Hearthstone, pero creo que sigue siendo muy poco. Oye, que a lo mejor, si Luxfero, si me dices que tengo posibilidades de que me regalen código. Es más, yo alguna vez, y os lo he puesto en Twitter y en YouTube, alguna vez os he dicho, si gano el torneo, si gano algún sorteo, yo del código lo resorteo entre mis seguidores, ¿vale? Alguna vez lo he dicho, pero nunca me ha tocado nada. Pero a mí realmente, fijaros, ya mira la nueva expansión, si gano uno de los sorteos, yo resorteo el código. Y os pediré que me sigáis en todos lados. Seguirme aquí, seguirme aquí, seguirme en todos lados. Nada, lo digo de broma. Pero que me daría un poco igual ahora mismo regalar el sorteo, sinceramente. Vale, escudo, mira, está, chachi. Teme que va, piratas. Vale, sigo leyendo. Ay, Rolkan sigue estando por aquí. Estaba esperando a ver si te ponía verde o algo en él. Nada, tío, cuídate, Rolkan. Y muchas gracias, tío, por pasarte por aquí. Siempre es un placer verte por aquí, Rolkan. Se queja de la mesa, pero ahora lo veréis que queda primero. Realmente cuando me quejo es cuando suelo ganar, eso sí que también es cierto. Eso de seguir, ¿qué pasa? Que somos acechadores babosos de esos que siguen a las chicas por la calle. No, lo de seguir me refería a lo del tema de los... A lo del tema de los sorteos. O sea, lo de... Yo lo llamo comprar seguidores. Porque realmente si tu contenido no le interesa a nadie, por mucho que sortees cosas, yo al menos si hay alguien... O sea, ya os digo, el 99% de la gente que está haciendo sorteos y yo estoy retuiteando y participando en los sorteos, son gente inglesa, ¿vale? O sea que... Bueno, y es Lisa. Pero es Lisa es porque estoy enamorado de ella. Vale. A ver. Vale, bien. Bueno, chachi guachi. Sigo leyendo. Entonces un torneo. Atlas es mi bebita de España. Sí, pero si fijáis, Atlas cada vez... Yo no sé... creo que en Twitch está jugando un poco de todo. Pero por ejemplo, Atlas, el canal de YouTube, cada vez está subiendo menos contenido de Hearthstone, ¿eh? Yo que soy gran fan de Atlas y cada vez sube menos. O sea, ya mazo ya directamente apenas sube. Y yo que sé, hay otras cosas que antes hacía y ya apenas hace. Vale, vamos a cogernos el espíritu. Esto huele a que vamos a ir a robots. Muy buenas, Minor 65, ¿qué tal estás, tío? ¿Cuántos años tienes, Razor? Tengo 33 años. Tengo 33 años ya. Joder, tengo a... La gran mayoría de mis amigos están casados con hijos y demás. Y yo aquí
luciendo sudadera, viviendo con mis padres, soltero y sin trabajo. O sea que todo un partidazo. ¿Y cómo es tu nombre? Yo soy Facundo, tío. Yo me llamo Alex, tío. Soy Alex para los amigos. Está bueno el cotorreo, juego gestos ni hago pesas. Yo, Luxfero, hay algún. Hay mucha gente. Bueno, mucha gente. Me lo han dicho ya un par de personas en YouTube, tío, que se ponen mis vídeos para. Mientras hacen pesas, tío. Me dicen, tío, estoy aquí haciendo. Levantando pesas mientras veo tu vídeo de campo de batalla. Me lo dejan en los comentarios. Yo me marzo. Digo, me imagino al tío ahí. Viviendo, mientras me escucha a mí, me ve ahí diciendo, ¡ah, tío! ¡No me sale el triplete! Y el tío ahí con las pesas. Vale, sigo leyendo. También os digo, los Pokémon nunca fueron mi fuerte, ¿vale? Tampoco es algo que me atraiga mucho. Razor, te contaré algo, pero espero que no pase de acá. Te pasaré unas fotos al Discord privado. Todo menos 18. Cuando dicen menos 18. Ah, vale, menos 18. Family friendly. Digo, a ver si son chicas de menos 18. Digo, ¿qué cojones? ¿Qué cojones me va a pasar? Pero vale, ahora cuando quieras por Discord me lo pasas. Yo soy uno de ellos que entrena viendo tus vídeos. Básicamente fui el primero en decírtelo. ¡Ay, vale, Ricardo, eras tú, tío! Pues estás tú y hay uno más. Hay uno más. Y hay otro que me dice que me encanta poner los vídeos mientras hace la cena. Y hay gente que dice que le mola mientras se toma el desayuno. Incluso hay alguno que me dijo que mientras paráis antes de irse a dormir. Y yo ahí, no me lo. O sea, lo digo de coña, ¿vale? Pero dije, pues, ¿qué pasa? ¿Que te entra sueño cuando me ves? ¿Cuando ves mi vídeo te entra sueño o qué? A ver, ¿esta gente en qué nivel está? Que no estoy centrado en la partida, ¿eh? Yo estoy jugando en plan por inercia. Voy a subir. Ya que veo que más o menos tenemos una mesa medio decente. Esto me queda. Demonio. Si va a demonio, seguramente lo suyo será cogernos la trampa venenosa. Esto va a ir aquí mejor. Y hasta lo dejamos así. No veo los vídeos. Sea de podcast o resúmenes. Pues yo no entiendo a la gente. O sea, hay gente que, ya os digo, yo conozco, tengo amigos míos que se ponen vídeos de YouTube, pero no los ven. Pero a lo mejor son gameplays, ¿vale? Y no lo entiendo. O sea, yo no podría ver un gameplay sin. O sea, escuchar solo un gameplay no podría, me pondría nervioso porque. Diría, hostia, qué bueno. Que no hayan matado, que hayan matado al malabarista. Diría, yo qué sé, me pondría nervioso diciendo, ¿qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Vale, no nos comemos mucho daño al menos aquí. Vale, sigo leyendo. Yo lo veo en el almuerzo. Tú creo que fuiste uno de los que me pusiste en comentarios. Porque hay alguien que me dijo, yo para desayunar, yo veo Razor para comer. Yo veo Razor para cenar. Pero bueno. Muy buenas, Ragnar. Jugaré con... Muy buenas, El Delicia. Bienvenido a Razorland. Es la primera vez que lo digo hoy, que suelo decirlo todos los días que alguien me sigue. Jugaré con. Yo supongo que me voy a echar esta partida una más y ya nos vamos a jugar todos, ¿vale? Como una gran familia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están dando tripletes aquí? Es porque estoy subiendo todo loco, ¿no? Posiblemente. Parece que me has leído la mente. Vale. Parece que puedes conseguir. Vale, chachiwachi. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Esto lo viendo. Solo que de momento tengo demasiados robots. Creo yo. Vale, vamos a hacer un mix. Que me apetece hacer mix. Además, estamos en primera posición y no me lo creo ni yo, macho, que estemos en primera posición porque no estoy haciéndole apenas caso. ¡No! Me ha jodido ahí, macho. Pudiera haber pegado cualquier otro. Pero no, me tenían que haber matado ahí. El último aliento. Vale, bien. Vale, bien. Vale. Venga, que vamos a hacer un mix, que ya tenemos la despota.
tenemos déspota en primera posición con el secretito. O sea que vamos muy bien aquí. Ahora me dan otro triplete. Voy a subir y vamos. Que me den, por favor. Quiero. Siga, enemigos, por favor. La cosa es que voy a chetar solo el maldito este, ¿vale? Pero bueno. ¡Ay, qué mierda! No me vale nada. Esto es tan malísimo. No me vale nada porque vamos a hacer un mix, macho. No me han dado de ningún tipo. Esto es lo peor que me podía haber pasado. Que me diesen esto. Voy a buscarme la ladina. Es que la aprendiza es tan malo con esto. Es que cualquier epiro lo voy a vender más adelante. Incluso puedo cogerme el zap. Realmente la nadina para darle escudo divino a esto me parece tan malo. Me cojo el zap. Y después voy a vender esto, ¿vale? Sé que es un epiro medio bastante tochete, pero como realmente prefiero que la déspota me vaya chetando en la micromurmia, prefiero hacerlo así. Y así de paso aprovechamos y tiramos esto. Hombre, aquí va. Piratas. A ver, yo creo que la mitad. Veo que la matriz esta vez. Voy a pillar esto aquí. No, voy a ponerme igualmente esto aquí. Así se va a quedar. Vale, os sigo leyendo. Esto está hecho. Razor máquina. Eres un grande, madre mía. Te queremos, Razor. Te queremos, Razor. Jarlisan decía, mejor zap, sí. Creo que el zap era lo mejor de ahí. Pero de todas formas el zap no creo que me lo vaya a quedar mucho. Si vamos a ir a mix, realmente el zap no me va a servir de mucho. Pero obviamente es buen espiro. Bueno, aquí no me va a servir de mucho, mucho. Va a estar pegando ahí. ¡Ay, qué mierda, tío! Cuando me dan los escudos divinos, a lo peor. O sea, me la han dado a la otra campeona y después a la déspota. O sea, a lo peor que me lo hubiera dado. Vale, igualmente. Empate. Bueno. Hombre, aún no se ha sacado de esto. Madre mía, le quedan 5 aún. Va muy lento este hombre. Se está librando una batalla. Muy buenas, David, tío. Bienvenido al canal. ¿Qué tal la tarde? Venga, a ver, sigue dándome. Es que me faltan muchas cosas aquí. De aquí no quiero nada. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno todo! Tengo mucha salud, ¿vale? Pero este demonio a la larga es muy bueno. Me lo voy a pillar. Sé que ahora mismo va a sacar una mierda, ¿vale? Va a sacar, es un 3-9. Pero que empiece a chetarlo me parece bastante bueno. ¡Ay, Dios mío! Me está dando todo el rato la misma mierda. Si me hubiese dado un zap al menos. Me voy a coger al almirante, que vaya chetando. Vamos a quedarnos al almirante como esbirro. Creo. Demonios. Trampa. La cosa es que de momento esto no me ayuda mucho. Esto lo voy a poner aquí. Y que la déspota me empieza a chetar ya los virus. Me va a chetar este, este y este. Sobre todo son los que más quiero que me chete. Y este provocar. Solo que este como. Como dragón no me gusta. Joder, deja de chetar. No para de chetarse la campeona ella misma, macho. Vale. A mí me lo hubiese dado a este, ¿vale? El escudo divino. Pero bueno, tenemos ahí un venenito. Y fijaros. Es que esto es una cagada, macho. Que ella misma se coja el. Pero bueno, está muerto, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Hostia, cuánto daño se va a comer! Está fuera, ¿eh? Está fuera, ya solo con esto. Y con esto está fuerísimo. Oye, no me creo yo que estemos ganando con este héroe. Y así con tanta soltura, ¿eh? Vamos sobradísimo. De momento. Me están entrando una gana muy grande de subir. Todo loco. Vamos sobradísimo, ¿eh? Voy muy sobrado. Podría incluso. Ay, es que este me duele a venderlo, este.
Me duele, pero puedo hacer ya el cambio. Vamos a hacerlo así. Así de locos. Subo este aquí. Después voy a poner esto en primera posición. A ver si tenemos suerte. Y cheta esto. O sea, y coge escudo divino. Esto, esto que chete todo. Es una mesa muy rara, ¿vale? Ahora mismo, pero de momento no está funcionando. No sé si esta gente... No sé qué le está pasando, porque yo estoy en primera posición con la mesa tan rara que tenemos y esta gente va tan... No va tan mal, ¿vale? Pero no sé por qué estamos en primera posición. ¿Qué tal, tío? Voy a venderlo... Aquí ya voy a empezar a hacer ya la línea bien. Vale, me voy a matar esto, que me da un poco de igual. Vale, bien. ¡No, malabarista! Te odio. Vale. No es lo que yo más quería. Eso aguanta bien. ¡Ay, maldito! Zap me la está liando. Me la lía Zap. Vale, fuera, ya está, ya está. Ya no me queda nada, macho. Ya está. Además, esto. Estoy por dejar el Zap solo para, por los 6. Y empecé a ir dando hostiazas aquí. Esta es de las partidas mix que no tienen ningún sentido. Venga, vamos a empezar ya a hacer la mesa bien. Porque de momento... Venga, contrata a uno de estos. Este no me va a servir de nada. Los amagadores aquí estarán bastante bien. Este... Podríamos... Es que no, desde jugar... prefiero hacer seguir con el mix. No voy a cambiar ahora mismo a bestia. Sé que teniendo esto y teniendo esto ya podríamos hacer alguna cosa, pero... Nah. Vamos ya orientado. Vale, vamos a vender el Zap. Este llega un poco tarde, también os lo digo. Y como bestia me... no vamos a coger la Hidra. Ya sabes que la Hidra realmente para el mix es de lo mejorcito. Menudo ejército te estás montando. Es que podemos liarla mucho si pongo esto. No me gusta mi mesa, ¿eh? O sea, me gusta, pero a la vez no me gusta. Esto es una mierda. Voy a cogerme esto. La cosa es que podría dejarlo así. Que me sacase otro piro de estos tochetes. Pero nada, ya tengo el varón. ¿Qué cojones? Esto aquí. A ver si mantienes. ¡Ay, que no he congelado! ¡Locos! No me he fijado en el maldito... Voy empanadísimo. Me cago en la leche. Tenemos ya el triplete ahí, tío. Y no me he enterado. Voy a tontadísimo. Venga, a ver, sácame que me da escudo divino casi todo. Bien, ya vale. La mitad ya sabéis que los malabaristas son especialistas en quitarnos. Ahora nos va a sacar una copia de un 29-18 que está bastante bien. A ver, no le saquéis cosas muy buenas, por favor. Joder, macho, lo mejor que le voy a haber dado era esto. Lo mejor que le voy a haber dado es ese puto esbirro. O sea, el mejor. Macho, nos va a destrozar, ¿eh? Bueno, al menos de ahí no saca nada, ¿vale? Al menos. No van a aguantar. Bueno, sí, 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 sí que aguanta, sí que aguanta, sí que aguanta, sí que aguanta. Este hombre... Vale, está fuera también. Está fuera también. ¡Qué putada! No me he enterado, macho, de tener ahí el triplete. A ver, tampoco... Prefiero ya el amargadón. Realmente ya el celador no sé si incluso puede ser que no lo meta, ¿vale? Estás haciendo un gran... Pero esta es de las partidas estas que van ganando. Mira, me lo voy a llevar por, yo qué sé, por haberla liado antes tanto. Pero ya realmente solo busco amargadones y tripletes. Es lo único que estoy buscando aquí. O sea, ya la mesa no la voy a variar mucho más de lo que está. Esto sí que lo quiero siempre. La cosa es que cambio. Joder, ahora tengo... A ver, esto será... Esto seguramente será lo... Incluso esto. Esto será realmente... Solo por la salud que tiene. El amargón se va a sedar bastante y la déspota va a estar siempre sedando ahí. Y además ya con todos los epiros que tenemos, en verdad... Coge veneno. Vale. Madre mía, he cogido lo mejor que podía haber cogido, macho. Lo mejor que podía haber cogido. Full escudo divino. Venga, vale. Está bien, está bien. A ver. A ver si mantienes la delantera.
La cosa es que está bastante bien la mesa que tenemos, Remo. Está muy bien la mesa que tenemos. Está muy bien la mesa. Está muy bien la mesa que tenemos, macho. ¡Ay, que se ha quedado uno! ¡Oh! Está fuerísima este hombre. Está muy fuera. Madre mía, además de estas partidas, ¿o la habéis dicho? No sé si era esta la que habéis dicho. Ahora fijo que. Sí, las que me quejo son las que suelo ganar, macho. Me voy a empezar a quejar en todos los directos. Voy a empezar a quejarme. No me dan nada, no me dan nada, voy a perder. Y fijaros al final. Demonio. Es que ya no quiero cambiar. Me gustaría triplete. Pero ya cambiar, no voy a cambiar nada. No voy a cambiar nada de aquí. A ver, esto posiblemente. Este me está muertísimo, yo creo. A ver, no quiero adelantarme, ¿vale? A los hechos, pero. Pero ya no sé qué cojones cambiarme de la mesa. Me gusta así, así como está, está bien. Demonios, vamos a pasar. Esto está muy bien. O sea, esto está genial. Además tiene la sinergia con el almirante. Que yo nunca me he dejado como pirata almirante en un mix, ¿eh? Creo que de la. No, en alguna sí que me lo he dejado. Pero. Esto nos va a funcionar, esto nos va a combar muy bien. Que esto tenga viento furioso está muy bien. Esto nos va a sacar los escudos divinos junto con el varón. Y la despota que va a seguir chetando los esbirros. O sea que, no sé qué cambio hacer aquí. Este hombre ha conseguido un triplete, ¿no? Por lo que veo. Esto voy a tirarlo ya. Este es lo mejor. Y yo qué sé. Y ya está, así lo dejamos, me voy al chat. Pero vamos, esto tiene pinta de que no lo hemos sacado. Todo bien, ¿y vos? Muy bien, tío, estoy aquí, estoy bastante, me estoy riendo aquí, pero es porque básicamente de estas partidas que piensas que no va a ganar y al final, sin hacer, no le estoy apenas prestando atención a la partida, a ver, lo único que me lo puede liar es este con los escudos divinos, pero es que el resto, eso va a chetar uno, ahora vuelve a chetar, esto vuelve a coger los escudos divinos, ¡ay, qué cabrón! Me la ha liado ahí el tío. Eso sí que me ha jodido. Espérate que yo me estoy aquí. Nada, pero es que igualmente con la mesa que tiene ya no llega. Aunque saco el. Me ha jodido el escudo divino. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero es que los malabaristas son perfectos para quitar escudo divino. Pero ya con lo que tiene. Casi, ¿eh? No, espérate, que me la lía. No. Me la lía que se queda dos. Y nos quedamos incluso con el secreto y todo, tío. O sea. Nada, chicos, nos vamos a ir ya a jugar entre. Con suscriptores, ¿eh? Me voy ya porque después de esta partida creo que no voy a sacarme ninguna tan divertida, o sea, tan fácil y tan bonita como esta. O sea, ha quedado bastante, bastante chula. Ha quedado bastante chula la partida, la verdad. Muy buena, Wikiboy, tío. ¿Qué tal estás? A ellos le han dado menos. Sí que es verdad. Es la maldita déspota. Siempre lo comento, tío. La maldita déspota es. O sea, la quiero. O sea. Es mi novia de Battlegrounds. Al igual que antiguamente era el transfigurador, era mi novia. Ahora mi novia es la déspota totalmente. Vale, vale, pues vamos a jugar. Vamos a jugar con suscriptores. Lo único, vamos a echarnos dos partidas. Una de ellas, si queréis, jugamos normal, o sea, sin retos. Y la otra tiene que ser con retos. O sea, quiero una partida con retos. El reto lo ponéis vosotros, me da igual el reto. Os tenéis que poner vosotros de acuerdo para el tema de los retos. Pero eso, vamos a jugar dos partidas. Una, si quieres, la primera la jugamos con reto y la segunda la jugamos normal, si queréis. Lo único que sí, por favor, que seamos 8, ¿vale? O sea, con. No suele haber problema, ¿vale? Por completar la sala, ¿vale? Que seamos 8 personas, pero me gustaría que se fuésemos 8. Pues nada, voy a pedir. Este vídeo lo voy a subir mañana por la mañana para YouTube. Para que se me cabre. No, mañana voy a intentar editar. Es que, por ejemplo, en el vídeo de. En toda la partida he estado todo el rato hablando. Entonces, si me va a hacer muy raro. Esto, este vídeo es como vídeo para el futuro. O sea, mensaje para el futuro. Realmente,
La gente se me está quejando porque subo a veces vídeos de los directos, ¿vale? Como el que está pasando ahora mismo, pero no corto las partes en las que no juego, o sea, en los tiempos de espera. Pero claro, si os estoy hablando todo el rato, suena raro. Si los corto, suena raro, ¿vale? Porque a lo mejor en un momento estoy hablando de, yo qué sé, de mi vida, y en la siguiente voy a estar hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces va a sonar un poco raro. Entonces, este va a ser un mensaje para la gente que se queja en YouTube, que realmente sois poquitos, pero deciros que podéis adelantar el vídeo. Podéis darle a adelantar vídeo y ya está. Es que sois muy comodones, cabrones. Pero nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. ¡Hasta luego!